Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Dado el incremento de los casos de COVID en la ciudad, el alcalde Mello Castro decretó el toque de queda que regirá desde el miércoles 7 de abril hasta el 14 en los horarios comprendidos de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. De igual manera, procederá el pico y cédula de 3 dígitos en la misma fecha. En el departamento del Cesar se mantiene la alerta naranja por aumento de ocupación camas UCI COVID-19, la cual llegó a un 68,2% en la red hospitalaria pública y privada. Muy cerca de entrar en una alerta roja, que son de por encima del 70% de ocupación de camas de cuidado intensivo. La oficina del CIBEN estableció el pico y cédula para resolver las inquietudes o definir las condiciones sociales en que se encuentran los vinculados. Hoy lunes el turno es para las cédulas terminadas en 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7, viernes 8 y 9. Para mañana martes en el recinto de sesiones de la Asamblea del Cesar está previsto el debate de control político al Hospital Rosario Pumarejo de López. Es la tercera vez que los diputados del Cesar citan a la gerente del centro asistencial, quien las dos anteriores no atendió el llamado. Al interior de una vivienda fue hallado el cuerpo sin vida del comerciante Javier Ortiz, conocido como El Mono, en la diagonal 21 número 18E con 59 en Valledupar. Hasta el momento los hechos son materia de investigación para las autoridades. Durante el fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito en el departamento del Cesar, en donde perdieron la vida 5 personas. Uno de estos casos sucedió en el municipio de Curumaní, lugar en el que resultó como víctima Miguel Martín Campo López, el cual se movilizaba en moto e impactó contra un árbol y falleció. En la vía Valledupar-Bosconia murió Jean Catelín Urrego Vélez, de 31 años, quien se transportaba como acompañante en un vehículo que se volcó sobre la calzada, cayendo a un lado de la vía. En la vía La Mata San Roque, que del municipio de Curumaní conduce a Pailitas, murió un hombre que está como NN, el cual fue arrollado por un camión. Jesús María Acevedo Liscano, de 61 años, quien conducía un camión, terminó volcado en la vía Chiriguaná y falleció. Un total de 4 personas fueron asesinadas a bala en el departamento del Cesar durante el fin de semana. Gilmar José Luis Tafur Daza, de 26 años, luego de partir en una fiesta, fue asesinado a bala en una finca ubicada en el barrio Amaneceres del Valle, en la capital del Cesar. Abel Florian Nova fue asesinado a bala en hecho registrado en la carrera 23 con calle 8 del barrio La Esperanza, en Valledupar. Un habitante de calle identificado como John Jairo Rosado Martínez fue asesinado en la vía que comunica al sector llamado Cerro Partido y la vereda Villa Colón, zona rural de Curumaní, en el Cesar. Un hombre conocido como Pilo fue asesinado a bala en el municipio del Copey, momentos en que se encontraba en su vivienda. Las autoridades están en la investigación de estos casos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Dado el incremento de los casos de COVID en la ciudad, el alcalde Mello Castro decretó el toque de queda que regirá desde el miércoles 7 de abril hasta el 14 en los horarios comprendidos de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. De igual manera, procederá el pico y cédula de 3 dígitos en la misma fecha. El alcalde de Valledupar, en virtud del crecimiento de la ocupación de camas UCI de nuestro municipio, que llega al 71%, toma las siguientes medidas en consecuencia con lo dispuesto el día de ayer, 4 de abril, por el señor presidente de la República. Regirá entonces a partir del 7 de abril y hasta el 14 de abril, toque de queda desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana, en la misma franja horaria hasta el 14 de abril. Habrá pico y cédula en el municipio de Valledupar de 3 dígitos para el acceso a establecimientos de comercio, pero también a instituciones financieras. Queda exceptuado de este pico y cédula el sector gastronómico, los restaurantes. Y por último, habrá un cierre total de los balnearios del municipio de Valledupar el día domingo 11 de abril. Importante tener en cuenta lo siguiente: las medidas que el señor alcalde está tomando son medidas que van íntimamente ligadas a el seguimiento que se realiza día tras día del comportamiento de la pandemia en nuestro municipio. Aspiramos que el comportamiento ciudadano, que la madurez en la conciencia por el autocuidado sea cada vez más fuerte y que nosotros a partir del 14 de abril podamos pensar en unas medidas que no sean tan drásticas. Pero
de ser el comportamiento el que motive, estaremos también dentro de las opciones planteadas por el señor presidente de la República, que endurecerán las franjas horarias de los toques de queda y endurecerán también los pico y cédula y la movilidad de las personas en nuestro municipio. Es tu responsabilidad, ciudadano de Valledupar, que nosotros podamos superar de manera muy rápida y no tener los escenarios que estamos viendo en otras ciudades con ocupación que supera el 95%. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Un aumento progresivo de contagios por coronavirus ha registrado el departamento del Cesar en las últimas semanas, situación que mantiene en alerta al departamento por la ocupación del 68.2% de camas UCI COVID-19 de la red hospitalaria pública y privada, según informó la Secretaría de Salud. Valledupar se acerca a los 30.000 casos positivos de COVID-19. Con más de 600 fallecidos, estamos nuevamente en un riesgo inminente de la pandemia. La ocupación de camas UCI ha aumentado de manera vertiginosa en la última semana y media, pasando de 42% a 71%, situación que pone al municipio en un riesgo inminente para acercarse un nuevo pico. Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía para que por favor se refuercen las medidas de bioseguridad, salgamos lo menos posible y estrictamente a lo necesario, evitemos las aglomeraciones. Si cumplimos con todas estas medidas, vamos a poder evitar más contagios y poder frenar la pandemia como lo hicimos en el año anterior. Dependemos de esta responsabilidad ciudadana para poder salir adelante. Nosotros haremos todo el esfuerzo institucional que esté en nuestras manos para proteger la vida, como el alcalde Mello Castro siempre ha insistido, pero necesitamos esa mano amiga de todos ustedes para poder salir adelante. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. Comprometidos con lograr una Valledupar saludable, la Administración Municipal a través de la Secretaría Local de Salud y el Hospital Eduardo Arredondo Daza continuaron durante la Semana Santa con las jornadas de vacunación sin barreras contra la COVID-19 en la población de adultos mayores de 70 años. Los puntos establecidos por la S Pública Municipal estuvieron abiertos a libre demanda. Los adultos mayores pudieron acceder a la vacuna debida en los centros de salud La Nevada y Rafael Valle Mesa en la Ciudadela 450 años, cumpliendo así con los lineamientos del Ministerio de Salud para sacar adelante este proceso de inmunización. El Hospital Eduardo Arredondo Daza, comprometido 100% con el Plan Nacional de Vacunación. Durante esta Semana Santa mantuvimos los puestos de vacunación abiertos para la vacunación de la población mayor de 70 años. Las metas y los indicadores los vamos a cumplir porque esta administración está comprometida 100% con lo social.
Hoy invitamos a la comunidad y a los cuidadores a que acudan a nuestros puntos de vacunación habilitados, el 450 años, Centro La Nevada y Paisaje de Sol del Inspecán. Aquí serán atendidos de manera inmediata. No habrá pico y cédula para la vacunación. Para esta semana se retomarán las jornadas en los tres puntos fijos habilitados en el municipio: La Nevada, Rafael Vallemesa y Paisaje de Sol, y de acuerdo a la distribución de las vacunas, se llegará a la zona rural norte. De acuerdo con el reporte del Programa Ampliado de Inmunización de la Secretaría Local de Salud, Valledupar supera las 20.487 dosis aplicadas de la vacuna de vida. Avipulet de la Costa, empresa vallenata. Precio y calidad de nuestros productos. Pescadería fresca y al mejor precio. Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones. Frutos del mar. Carnes frías de la mejor calidad. Pollo fresco manaurero. Leche entera y deslactosada. Queso especial. Huevo. Y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708, 574-8405 o a través de www.avipulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I-26, Interior Mercado Nuevo, Valledupar. Avipulet de la Costa. Como José Ramón Mendoza Argote, de 76 años, fue identificado el hombre que murió en un centro asistencial luego de recibir un balazo en medio de un atentado en la calle 20C, número 6A del barrio San Jorge, en Valledupar. Según la policía, al momento del caso, un sicario descendió de la moto y se trasladó a la habitación de Mendoza Argote, a quien sin mediar palabra, le disparó en la cabeza y salió corriendo logrando huir de la zona. El dueño de Chivera Cabima quedó bañado en sangre en su cama, por lo que fue trasladado en un taxi hacia la Clínica Santa Isabel de Valledupar el 29 de octubre del año anterior y posteriormente llevado a un centro asistencial en la ciudad de Popayán, en donde falleció el sábado pasado. Cabe mencionar que para el día de los hechos, uno de los sujetos que presuntamente participó en el ataque a Monchón fue detenido luego de colisionar con otro vehículo y recibió paloterapia mientras que su cómplice huyó del sitio. Funcionarios de la SIJÍN de la policía se encuentran investigando y cuentan con elementos materiales probatorios, tales como unas imágenes de cámara de seguridad instalada cerca del lugar de la escena. Las autoridades abrieron una investigación disciplinaria y penal en contra de un uniformado por la muerte de una mujer durante un procedimiento policial en días pasados en el municipio de Chiriguaná, pleno centro del Cesar. El hecho sucedió en la carrera 7 del barrio Pescaíto de esa localidad, en donde Stephanie Dayanis Cárcamo Medina supuestamente se encontraba en un alto grado de exaltación intentando agredir a su propia madre. Una llamada del 123 de la policía alertó a los uniformados, quienes asistieron al lugar con el objetivo de controlar la situación. En ese instante, Cárcamo Medina aparentemente quiso atentar contra la integridad de un patrullero utilizando un puñal. El policía, con su arma de dotación, reaccionó y le disparó en un brazo, pero la bala causó daños en el tórax de la mujer. Cárcamo fue llevado a un centro asistencial de Chiriguaná y, pese al esfuerzo que hicieron los galenos por salvarle la vida, pereció. Una fuente cercana a CNC Noticias Valledupar señaló que con la investigación se busca determinar el tiempo, modo y lugar en que sucedió el caso. Además, se verifica la circunstancia por el cual la policía le disparó a la mujer. Ella lastimosamente, al parecer, golpeaba constantemente a la mamá, y al momento en que recibió el disparo se encontraba en estado de embriaguez y se abalanzó contra el uniformado, señaló la fuente. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, el cual hizo la inspección al cadáver de Stephanie Dayanis Cárcamo Medina, se encuentra llevando a cabo las investigaciones para determinar las responsabilidades. La antes mencionada presuntamente estuvo relacionada con la agresión con un puñal a su compañero sentimental hace meses. El hombre tuvo que ser trasladado a Valledupar y se recuperó bajo cuidados médicos.
Un hombre fue asesinado a bala en hecho registrado ayer en la mañana en la carrera 23 con calle 8 del barrio La Esperanza. La comunidad escuchó un disparo a eso de las 5 de la mañana y observó que una persona estaba tendida en la vía pública, dando aviso a la línea 123 de la policía. Las patrullas del cuadrante al llegar al sitio pudieron evidenciar que el occiso presentaba una herida en la cabeza con lago hemático y a su lado se observó un arma cortopunzante tipo machete. Este hombre vestía una camiseta roja y sudadera gris. De inmediato se dio inicio al plan candado para tratar de dar con el responsable de este hecho, pero fue imposible. Sin embargo, los investigadores recopilaron algunos elementos materiales de prueba. Las autoridades aseguraron que el hombre presentó un balazo a la altura del pómulo izquierdo y que un sujeto que se movilizaba en moto le propinó el balazo. Lo anterior está siendo materia de investigación para las autoridades, quienes se encuentran haciendo labores de inteligencia para descifrar este nuevo crimen en la capital del Cesar. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía hicieron una inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la necropsia de rigor. Además, se encuentran verificando las cámaras de seguridad con el fin de constatar si el hecho quedó grabado. No me han dicho nada. No sé. ¿Qué fue lo último que supe su hijo? ¿Para dónde salió? No sé nada porque yo lo dejé en la casa, salí para el mercado, cuando llegué no lo conseguí. No lo he visto más. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. Un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito registrado la madrugada de ayer en la carrera 21 con calle Quinta del barrio Las Palmas, en el municipio de Curumaní, Cesar. La víctima de este hecho respondía al nombre de Miguel Martín Campo López, de 45 años de edad, quien conducía la motocicleta Boxer color negro de placas CCL25E. Campo López al momento colisionó contra un árbol y quedó tendido en el suelo tras perder el control del vehículo. Algunos transeúntes, al percatarse de lo ocurrido, quisieron auxiliarlo, pero ya era demasiado tarde, pues no contaba con signos vitales. Patrullas del cuadrante llegaron al sitio para corroborar dicha información y procedieron a realizar entrevistas entre los habitantes de esa zona, quienes lamentaron lo sucedido. Funcionarios de la seccional de tránsito y transportes del Cesar Cetradeses hicieron una inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Chiriguaná para la práctica de la necropsia. Se conoció que Miguel Martín Campo López residía en el barrio Divino Niño, cerca de la invasión Brisas de la Popa, en Valledupar, en donde la comunidad lamenta su deceso. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS Alarma CYJ te ofrece los servicios de monitoreo 24/7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Thank you.
Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o GPON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsai, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz, Cesar. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro. ¡Ay, mamá! ¡Ay!
De varios impactos con arma de fuego fue asesinado un hombre en hecho sucedido en el barrio Amaneceres del Valle, al sur de la capital del Cesar, según reportaron las autoridades. La víctima respondía al nombre de Gilmar José Luis Tafur Daza, de 26 años, quien inicialmente se encontraba departiendo con unos amigos en una fiesta y luego más tarde no se supo de él. De acuerdo a los investigadores, Tafur Daza habría sido llevado a un terreno desolado cerca de una finca, en donde sujetos desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones hasta cegarle la vida. La comunidad escuchó los impactos y por el temor no salió a ver lo que sucedió aquella noche del viernes. Solo hasta ayer en la mañana se percató del cuerpo sin vida del hombre que trabajaba en publicidad. De inmediato, las autoridades policiales fueron alertadas de lo ocurrido y procedieron entonces a hacer las pesquisas, acordonando el área para la recolección de elementos materiales probatorios. Allegados a la víctima también llegaron al lugar y lamentaron la situación y esperan que la policía investigue a fondo para verificar quiénes fueron los responsables. En cuestión de minutos, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín llegaron en la unidad móvil de criminalística a la escena e hicieron la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar para la necropsia de rigor. Gilmar José Luis Tafur era oriundo del municipio de Codazzi, Cesar, al parecer hijo único y residente en el barrio Los Mayales de Valledupar. Habitantes de Amaneceres del Valle pidieron a la policía mayor seguridad en la zona para que casos como este no se vuelvan a presentar. Informaciones recopiladas por peritos de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía cuentan que Gilmar José Luis Tafur Daza, de 26 años, presentaba dos anotaciones por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes del año 2012-2015. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS Alarma CJ te ofrece los servicios de monitoreo 24/7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma CJ. Un habitante de calle identificado como John Jairo Rosado Ramírez fue asesinado a balazos en la vía que comunica al sector llamado Cerro Partido y vereda Villa Colón, zona rural de Curumaní, Cesar. Personal del Ejército Nacional, Sijín, Cipol y Vigilancia hallaron a Rosado Martínez, de 28 años, natural de Curumaní, en medio de la carretera e hicieron la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses en Chiriguaná. Según los datos recopilados por las autoridades, el antes mencionado presenta anotaciones como indiciado, 3 por tráfico o fabricación de estupefacientes, por hurto, receptación y porte ilegal de arma de fuego. Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín se encuentran en investigación del caso para dar con el paradero de los responsables de este crimen, para ponerlos a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio y porte ilegal de arma de fuego o municiones. En hechos que son materia de investigación para las autoridades, un hombre fue hallado muerto ayer en la tarde en la invasión La Fe, cerca de la Ciudadela 450 años en Valledupar. De acuerdo a las primeras informaciones, se trata de Jorge Armando Durán Jiménez, que estaba colgado de una cuerda en el cuarto y lo trasladaron al hospital Eduardo Arredondo Daza, cercano a donde llegó sin signos vitales. De inmediato las autoridades dieron inicio a las respectivas investigaciones y posteriormente hicieron posible la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal a la capital del Cesar para la necropsia de rigor. No sabemos los motivos que conllevó a esta persona a tomar dicha decisión, señaló una fuente a este medio de comunicación.
Un habitante de calle identificado como Osvaldo Hernández Arroyo fue hallado muerto en la mañana de ayer en el sector del Mercado Público de Valledupar. Informaciones de las autoridades señalan que Hernández Arroyo fue visto por la comunidad tendido en el piso boca arriba, cerca al estadio de fútbol. La ciudadanía, al percatarse de que Gallo no respondía, decidió llamar a las autoridades, quienes se percataron que él se encontraba sin signos vitales. Ante tal situación, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, se trasladaron al sector haciendo entonces la inspección técnica al cadáver, procediendo a trasladarlo a la morgue de medicina legal de Valledupar para la práctica de la necropsia. Gallo es recordado por los trabajadores del mercado público como una persona amable y jocosa, y lamentaron su muerte. Qué triste lo que sucedió, señalaron. Un hombre perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 69 de la vía La Mata, San Roque, que del municipio de Curumaní conduce a Pailita, Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima, que hasta el momento no ha sido identificada, presentó politraumatismos en diferentes partes del cuerpo luego de que presuntamente un camión lo arrollara y huyera del sitio de manera inmediata. Al parecer, la víctima era caminante y fue vista por conductores que pasaban por la zona, los cuales dieron aviso al 123 de la policía de lo que había sucedido, razón por la que las patrullas del cuadrante llegaron a hacer las investigaciones correspondientes. Asimismo, funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transportes del Cesar, CETRADESES, hicieron una inspección técnica al cadáver, que había quedado destrozado, siendo remitido a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Aguachica para la necropsia de rigor. Hasta el momento, de acuerdo a peritos del caso, la posible hipótesis del siniestro vial es que la víctima transitó sobre la calzada sin precaución. En un accidente de tránsito perdió la vida una mujer en horas de la madrugada de ayer, en hecho registrado en el kilómetro 114 de la vía Valledupar Bosconia Cesar. Se trata de Jean Catherine Urrego Vélez, de 31 años, quien se transportaba como acompañante en un vehículo, la cual presentó trauma cráneoencefálico severo y murió instantáneamente en el lugar. De acuerdo a la Policía de Tránsito y Transportes del Cesar, CETRADESES, al momento del siniestro, un automóvil perdió el control y sufrió volcamiento sobre la calzada, cayendo a un lado de la vía, el cual era conducido por Stevenson Ramírez Vélez, de 39 años, quien resultó ileso. En el mismo vehículo se movilizaba Mónica Montañez Pérez, de 30 años, la cual presentó fractura en miembro superior derecho y politraumatismos, siendo trasladada a la Clínica Santa Isabel de Valledupar. Un adolescente de 15 años y un menor de 2 años, por fortuna, resultaron ilesos durante el siniestro. Se conoció que Jean Catherine Urrego Vélez, la cual presentó trauma craneoencefálico severo, pereció en el lugar. Por lo anterior, funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transportes del Cesar, CETRADESES, llegaron al lugar de los hechos, haciendo la inspección técnica al cadáver y trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la necropsia. El cantante vallenato Jorge Iván El Churo Díaz sufrió un accidente en la tarde de este sábado mientras manejaba una cuatrimoto en su finca ubicada a las afueras de Valledupar. La noticia fue confirmada por su manager, El Negro Mendoza, a diferentes portales informativos y por fuentes cercanas al artista a este medio. Según la información recibida, el cantante sufrió un golpe del lado izquierdo y fue atendido en la Clínica Erasmo de la capital del Cesar. Tiene una fractura pequeña en la cadera, por lo que le mandaron absoluto reposo. Debe estar acostado durante un mes y luego usar caminador mientras se recupera, informaron fuentes cercanas. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero.
Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.